Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas a la semana. Porque, mire, estamos en lunes y qué padre, ¿no? Ya por fin llega otra semana, otra oportunidad para restablecernos, para sacar adelante nuestras vidas. Y a mí, y por supuesto, mire, el burro por delante, le ofrezco disculpas al equipo. Al equipo de Sin Censura y a este su servidor, nos encanta que nos permita restablecer esa semana con nosotros, que nos permita despertar con usted, que nos permita desayunar con usted, que nos permita trasladarnos a su destino con usted, o ya estar en ese destino, estudiando, ejercitándose, trabajando, o por qué no, descansando, porque pues hay mucha gente que ya estos días ya son de guardar. Así que, bueno, sea cual sea la circunstancia en la que usted se encuentre, le agradecemos infinitamente que esté aquí con nosotros, que nos apoye, que sea parte de este equipo libre e independiente. Mire, le tengo que hacer la advertencia de todos los días. Aquí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. No nos vamos a andar con cosas ni mentiras como en los medios de comunicación corporativos que le aseguran a usted que pues tiene el periodismo objetivo, la verdad absoluta, es una mentira. Hay que ser perfectamente honestos, cualquier tipo de comentario, editorial, análisis, columna, pues va a ser subjetivo porque es la apreciación de una persona sobre algún tipo de circunstancia, por muy veraz, clara y directa que sea, siempre tiene que ser subjetivo. Estos sujetos ni claros, ni veraces, ni directos son, pero aún así se hacen llamar subjetivos. Aquí en Sin Censura, mire, insistimos, le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero con nuestros comentarios absolutamente subjetivos. Nos podemos equivocar, seguramente nos equivocaremos, pero mire, eso es lo de menos, como es lo de menos nuestro comentario. Lo que digamos aquí en Sin Censura va a ser siempre lo de menos, y lo decimos con mucho respeto para nuestros colaboradores, porque para nosotros la voz más importante es la suya, no la de las cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos y chayoteros, no la nuestra. Aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Buenos días, equipo de Sin Censura. Buenos días, Toñito, don David, doña Ceci, toda la audiencia. Saluda Gilberto Aguilar desde Ensenada, Baja California. Esta vez quiero mandarles un pequeño chiste para cerrar el viernes, ¿no? Cerrar la semana. Esta vez era un viejito, ya muy viejito, moribundo, se encontraba en su lecho de muerte, ahí en la cama de su recámara, y mandó llamar a sus cuatro hijos. Y estaban sus cuatro hijos alrededor de él, quejándose en su agonía el viejito. Entonces mandó llamar cada uno. ¡Atilano! ¡Mande, apá! ¡Aquí estoy! Ven, dame un beso en la mano. Sí, papá. Y ahí va Atilano y le besa la mano. Teresa, mande, papá. Ven, dame un beso en la cabeza. Y ahí va. Teresa le da un beso en la cabeza. Valente, mande, papá. Ven, dame un beso en la frente. Sí, papá. Agapito. Agapito, ¿dónde estás, Agapito? No te vayas, Agapito, no corras. Entendió el que entendió. Bueno, saludos, aquí pues Sin Censura. Este chiste fue para ir contribuyendo a instruir ahí a don David para que no lo alboreen y empiece a agarrar el sentido de doble sentido, el sentido chusco ahí de albures y todo, ¿no? Saludos, amigos Sin Censura. Un abrazo. También Atilano. También Atilano le puedo pedir un beso que no. Usted sabe perfectamente, ¿no? Como es que se lo pidió en la mano. Pero todavía traigo el catarro este, y por eso me río de forma tan boba. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Gilberto. Qué buen chiste, la verdad. Qué buen chiste para comenzar el día, para comenzar la semana. Buenísimo, saludos a Gilberto Aguilar. Mire, como Gilberto Aguilar, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo. Ahí le va a poner don David en pantalla.
el número que al que usted nos puede mandar este tipo de videos vía WhatsApp. Es el 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, nomás le tiene que agregar un 001. 001-773-475-7214. Mire, preferimos que sea video para que lo podamos ver y escuchar, la podamos ver, la podamos escuchar. Y bueno, pues todo es bienvenido aquí en Sin Censura. Le pido al equipo que...